Thank you for joining us on this fourth edition of your favorite program On Point with Monchi. Today we have several interesting topics, interesting issues that we will discuss, including some observations on the Prime Minister's Independence Day speech, the agriculture, the POP policy on agriculture, and also comments on some economic history of the country of Belize over 30 years. So thank you for being with us. And now we go to La Voz del Pueblo for on your favorite show, Al Punto. My name is Joan Marroquin. I work here at Legends Barbershop. I'm here at Chara Farm Village. Right now I only work from Monday to Wednesday, appointments only. Thursday it's closed. From Friday to Saturday, I work from 9 to 9 in the night. And Sunday I work from 9 to 1 p.m. Monchi for Orange Walk North. The PUP in its first year will complete its NHI scheme that guarantees universal health coverage to all. An amazing feature about the PUP health plan is for mobile clinics where healthcare would come to the homes of our most vulnerable. I will advocate strongly for mental health programs and services across Belize. The rollout of NHI for everyone is indeed a big deal. Our party's plan to manage the coronavirus and the effects of this pandemic is a big deal. A health facility for the residents of San Pedro, a part of my constituency, is a big deal. Let us stamp out the corruption, the nepotism, and the cronyism in the system. Afford our Belizeans good health services with good personnel and facilities, and make sure that medicines are affordable and we can have access to the primary health care and also secondary health care that is so needed in our country. I cannot sit here and tell you there's no corruption in government, there's no corruption in cabinet. I won't do it. There are lots of us who are criminal, you know. But not all of us. Not all of us. As a person who is a member of the United Democratic Party and as a Belizean, I have to put on record that I'm disappointed. So that in all honesty, any person who looks at what's going on, you cannot help but say, you know what? That is not what a decent Belizean would support. There are lots of us who are criminal, you know. But not all of us. Not all of us. It is time to reject the UDP. Welcome back to your show On Point with Monchi. Bienvenidos a su programa Al Punto con Monchi. La semana pasada celebramos 39 años de existencia como un país independiente aquí en Belice. And the Prime Minister gave his independence speech, as is traditional. It was heavily skewed. The content was heavily skewed on discussions of the COVID pandemic, because the Prime Minister obviously tried to blame all the woes of the country on the COVID pandemic. But not so, Mr. Prime Minister. The economic woes that the country is suffering right now began long before the COVID pandemic and during this UDP administration.
También el primer ministro echó la culpa por la propagación del virus del COVID-19 sobre los que saltan fronteras, los border jumpers, sobre los contrabandistas, culpó a los beliceños que les gusta ir a divertirse, the Belizean revelers, a todos culpó, menos al enemigo por dentro de nosotros, que es, y todos sabemos qué lo causó, el avión que vino de Texas y fue permitido por el Ministerio de Aviación Civil para aterrizar en territorio beliceño, aunque estaba cerrada el aeropuerto. Pero todos sabemos que el primer ministro lo admitió en las noticias, que el avión aterrizó, la gente, los pasajeros se fueron a San Pedro y ellos causaron la propagación del COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia aquí en Belice. Pero el primer ministro no lo mencionó. Y ahora también menciona el primer ministro, dice, "This is one of the foulest periods in the history of Belize", dice, uno de los periodos más viles. Cuando el periodo más vil en la historia de Belice comenzó el 2 de febrero de 2009. The foulest period in our history began on the 2nd of February of 2009. It began con el asesinato de Atanasio Gutiérrez. Todos nos recordamos cuando el primer ministro ordenó a las fuerzas, a las autoridades armadas para agredir a los cañeros. Ese día los cañeros estaban protestando pacíficamente, desarmados, todos estábamos desarmados. Yo estaba ahí también, yo soy un cañero y estaba ahí. Y el primer ministro envió a sus fuerzas armadas a agredirnos usando balas reales, que culminó el evento en el asesinato de Atanasio Gutiérrez. That is one of the foulest periods in our history. Remember that, PM. También hubo el escándalo del fraude de 70 millones de dólares en el Ministerio de Recursos Naturales, in the Ministry of Lands, the $70 million scandal, fraud scandal, donde la Procuradora General en ese tiempo hizo una auditoría, una investigación sobre esos escándalos y sumó el total durante ese corto periodo a 70 millones de dólares que fue robado a través de ese fraude de la gente de Belice, del dinero que le pertenece a los beliceños. Se robaron 70 millones y por eso le cortaron el periodo de servicio a esa señora. No duró mucho tiempo en el gobierno, le cortaron su servicio, porque ella mencionó que si hubiese continuado la investigación y lo hubiese completado, quizás iba a llegar a más de 100 millones de dólares que fue robado de la gente de Belice. También nos acordamos del escándalo de los pasaportes, de la venta de los pasaportes, que también se acuerdan del ciudadano Kim, un taiwanés que estaba en la cárcel de Corea del Sur, y él tenía un pasaporte beliceño sin haber puesto pie o sin conocer nuestro país de Belice, pero tenía un pasaporte, y de ahí es donde se encubrió todo estas ilegalidades de la otorgación de pasaportes falsos por el Departamento de Inmigración. Incluso estaban involucrados ministros del gobierno, como la investigación reveló. También nos acordamos de el
los 450 millones de PetroCaribe, del dinero de PetroCaribe, que fue pagos de la mitad por petróleos que nos mandó Venezuela, a y el otro, la otra mitad se pagará en intereses de 1%. Así que nos dio, le dio al gobierno mucho dinero para utilizar. ¿Y para qué lo usaron? Para comprar votos, ganar elecciones y para otorgarle contratos corruptos a esa compañía, todos ya sabemos de tan infamia, que compone, que construye carreteras y ya se están quebrando en cuestión de un año. También recordémonos el episodio de los 600 millones de dólares que el primer ministro tuvo que pagarle al dueño previo de BTL, de Digicel, por su torpeza. Todos sabemos de que ese caso fue a la corte y antes de que se haga el juicio, el primer ministro y su hermano, quien era el abogado, se subyugaron al previo dueño y le dieron 600 millones de dólares de nuestro dinero, del dinero del pueblo, para una compañía que solo valía un cuarto, lo máximo, un cuarto de esos 600 millones. Y él, el primer ministro, le dio ese contrato de litigación de ser, para representar legalmente al gobierno de Belice, a su hermano. Y su hermano es el que les aconsejó de que ya no pueden ganar el caso. Pero sí, se les pagaron millones y millones y millones de dólares a su hermano. ¿Para qué? Para ser viejos legales que no tuvieron nada de valor. Porque al fin del día ni llegaron al juicio, sino que el primer ministro fue a encontrar al previo dueño de BTL, ahí en Miami, y ahí es donde se subyugó a ese señor y le dijo que mejor le paga los 600 millones de dólares por su torpeza del primer ministro. Remember that, PM? Y es por eso, ahora vemos que con el COVID-19 tenemos, el gobierno tiene que prestar millones y millones y millones de dólares para pelear esta pandemia. ¿Por qué? Porque teniendo tanto dinero y tantos millones de dólares, siempre ellos lo usaron en actos corruptos, lo derrocharon en proyectos de sobreprecio, para corrupción, para enriquecimiento legal. Y con esos, y a pesar de que están prestando tanto dinero para pelear la pandemia, hay miles y miles de beliceños que no han recibido ni un grano de arroz, no han recibido ni un dólar de este gobierno en ayuda, en asistencia, nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está yendo todo este dinero que están prestando? ¿A dónde? De toda la gente que perdieron sus empleos directamente por COVID, por la pandemia, muchos de ellos siempre no están consiguiendo ayuda del gobierno. No han conseguido ayuda, ni comida, ni dinero. El gobierno no le ha dado nada ni a los cañeros. Los cañeros fueron prometidos por este gobierno $2 millones desde el año pasado por los daños de la sequía a la industria cañera. Y hasta el sol de hoy, un año después, este gobierno no le puede dar nada de esos 2 millones a los cañeros. Entonces, nosotros estamos sobreviviendo por nuestros esfuerzos y superaremos nuestros problemas con nuestros esfuerzos.
Porque este gobierno nos ha fracasado, ha fallado en su deber de cumplir con nosotros. No nos ha ayudado y es incapaz de ayudar a la gente en tiempo de mayor necesidad. Mencionó el primer ministro que tiene que tuvo que prestar 75 millones del Banco Central. Pues suena familiar ese número, porque la suma del fraude del ministerio de terrenos que mencioné antes es de 70 millones. O sea que si no hubiera ese fraude, hubiéramos tenido ese dinero y no íbamos a tener que estar prestando tanto dinero. Si el primer ministro en su torpeza no hubiese tenido que pagar 600 millones de dólares al previo dueño de BTL, entonces nosotros íbamos a tener el dinero para equipar a nuestros doctores, a nuestros enfermeros y mejorar las condiciones de nuestros hospitales. Pero no, todos esos millones se fueron en corrupción, en la corrupción de este gobierno. Ahora oímos de los 7 millones de dólares para los tablets, que todos sabemos ahora que ya es otro acto de corrupción. Y nomás este viernes, ¿qué hizo el gobierno? Fue a la Casa de Representantes, llamó una sesión del Parlamento Especial para hacer ilegal cualquier crítica del gobierno de sus actos de corrupción. Eso es lo que hicieron el viernes, solo por eso. Que si criticas al gobierno, hay penalidades para ello. Si criticas sus actos de corrupción. Entonces, señoras y señores, ese discurso que dio el primer ministro, lleno de palabras bonitas y sofisticadas, palabras grandes. Sí, pero palabras bonitas no crecen alimentos. Palabras bonitas no crean empleos. Palabras sofisticadas no nos mata el hambre. Y ahora nos dice el primer ministro, farewell, que ya se va. Pues que se vaya, porque lo único que nos ha dejado es, ha dejado nuestro país en bancarrota, ha dejado nuestro país con el nivel más alto de desempleo en la historia de nuestro país. Pero sí, también ha dejado a este país con el grupo de ministros más ricos en la historia de nuestro país. En la historia de Belice, nos ha dejado este primer ministro un grupo de ministros ricos y un pueblo pobre. This prime minister and his government have left us as a legacy, a bunch of rich ministers and a mass of poor people, of poor Belizeans. So, si se quiere ir al primer ministro, que se vaya. Please, don't grieve for Belize, just leave. Thank you very much. Muchas gracias por compartir este primer segmento con nosotros. Y recuerde, comparta y denos un like. Y ahí volvemos con su show Al Punto. My name is Rebecca Hernandez, proud owner of Abba's Library, situated here on Seagull Street, Trial Farm Village. I opened my library to the public on February 24, 2 years ago, offering library service to anyone who wants to come in and enjoy reading. The people who know me, they know that I'm an avid reader. I love reading. 2 years ago, when I opened the library to the public, children used to come in. They would frequently use the library. But as time went by, the reading decreased. The children are more into their tablets, phones. I would like to really encourage the parents that if they want better readers, get them into a library, get them into books. I appealed to a Rotary Club and they promised me a playground. They approved that they would come and build a playground for me. And I am very thankful for the Rotary Club of Orange Walk and Miss Becky Urbina, thanks to her and the other members, because in about 2 months' time, they had the playground ready. Also, in addition to the library services, I have a teacher and pupil resource center whereby I offer cultural outfits, cultural tools, so that the teachers and students can use at school.
for a small fee of $10 per day. The collection of books that I have here, my children's books, books that my children have read throughout the years, books that my sister has donated, Amparo Duff, she donated a wide collection. Also Felicia Rehun, she has donated some. So this stays within the family. I have other friends from the States who promised to send me some books, Miss Gideon and Miss Thelma Vasquez. What I am appealing is that you can send books, but please make sure that they are child friendly. I'm a retired teacher now, so my most recent project preparatory school, where I have 6 children enrolled presently. This is the piloting of this project. I want to see how it will grow. And I do like a homeschooling. Apart from that, I do tutoring in the different hours. I take 2 children per hour. This preparatory school, I named it RH Kids in honor of my 3 granddaughters, Rhea, Hannah, and Kezia. And so it is RH Kids Preparatory School. This library and the other projects that I have coming up are non-government, non-political, no other outside funding. This is solely Rebecca Hernandez and family. Munchie for Orange Walk North. Welcome back to this second segment of our 4th edition of On Point with Munchie. Bienvenidos a este segundo segmento de esta cuarta edición de Al Punto con Munchie. A few weeks ago, the People's United Party launched its policy on agriculture because agriculture is the backbone of our nation, and we recognize that. And the overall goal of this policy that was launched is to increase, to diversify and sustain agricultural production, food security, income and employment generation. This goal will require increasing overall capacity, improving technology and innovation, and raising labor productivity and being regionally competitive. Nuestra póliza en agricultura, que es de la granja a la mesa, from the farm to the table, tiene como su meta de incrementar, diversificar y sostener la producción agrícola, la seguridad de comida para el pueblo beliceño y la generación de ingresos y empleos para los beliceños. Todo esto requiere un incremento en la capacidad de producción, el uso de tecnología en la modernización de la agricultura y la innovación, y también aumentar nuestra productividad para ser competitivos en esta región de Centroamérica y aún hasta Norte y Sudamérica y el Caribe. Ahora, antes de seguir adelante, vamos al Not Normal Moment. Está dando porque sentarse lo da. Es una compañía de teléfonos que provee eso. El internet para poner en una escuela, en un parque, es $35-$50 al mes, si es que lo tienes que pagar. Es el costo. Yo estaba más preocupado en asegurar que los jóvenes puedan ir a la escuela en vez de internet. Porque tienes que ir a la escuela para saber ¿cómo usar? Utilizar el internet. No.
Muy divertido, ¿eh? That one was very funny. Okay, welcome back, welcome back. Humor is a very good remedy for many of our ills. Yeah, as I was saying, going through the agriculture policy, the points that I want to highlight, that are highlighted in the policy actually, and I want to bring it to you verbatim. One is import replacement and substitution, export expansion, and strengthening the linkages of tourism with our local productive sectors. Quiere decir que vamos a enfocarnos en reemplazar y sustituir productos que ahora importamos, pero se pueden crecer y generar aquí en Belice, porque es mucho más beneficial que compremos de nuestros agricultores aquí en vez de estar comprando de compañías foráneas importando esos mismos productos cuando se pueden crecer aquí. Y también estableceremos ese vínculo entre los agricultores y los negocios en la industria turística, que eso les dará a los turistas un gusto de nuestro producto beliceño. El segundo es review the entire tax system and enact reforms to have a simplified, fair, efficient, and development-driven system. Revisaremos el sistema tributario, el sistema de colecta de impuestos, para que sea y lo ajustaremos para que sea equitativo, que sea justo y que sea eficiente y que esté orientado hacia el desarrollo para alientar a esos que ya están en la agricultura a seguir y a invertir más en la agricultura y a invitar también a nuevos inversionistas o nueva gente que quiere entrar en la agricultura. Review and improve our trade policy agreements in our region. Revisaremos y mejoraremos las pólizas de los tratados de comercio que ya tenemos con otros países, porque en actualidad tenemos acuerdos de comercio con otros países, pero no están activos, no actuamos en ello, este gobierno no ha tomado acción sobre ello, y un gobierno del Partido Unido del Pueblo le actuará sobre ello para el beneficio de todos los beliceños, para que así podamos exportar más de nuestros productos a otros países. Work with associations of the four traditional exports, that is sugar, citrus, banana, and shrimp. Trabajaremos arduamente con las asociaciones de los bananeros, asociaciones de los cañeros, asociaciones de los que están en la industria cítrica y asociaciones de los camaroneros. Y cuando se trata de las asociaciones de los cañeros, nosotros, un gobierno del Partido Unido del Pueblo, luchará para conseguir, para obtener un precio justo para el cañero, para su caña, que se pague al cañero un precio justo donde él pueda hacer ganancia y vivir una vida mejor y prosperar de la caña. Affordable financing for farmers. Habrá también disponibilidad de fondos a través de préstamos a tasas de interés muy bajas y a plazos más largos, así que los pagos ayuden al agricultor, así que los pagos ayuden al agricultor y no sea una carga sobre el agricultor. Diversification and innovative climate smart systems. Diversificación. Alentaremos la diversificación en diferentes productos agrícolas, porque tenemos que tener un sector agrícola de mucha variedad. Y también
alentaremos el uso de la tecnología para tomar ventaja de la tecnología que usan el clima favorable y también proveen defensas contra climas desfavorables. Grow and produce more of what we eat and promote more consumption of what we grow. From the farm to the table, de la granja a la mesa, vamos a producir más de lo que comemos y nosotros debemos de comer más de lo que producimos. Research and development partnerships with renowned universities. Haremos asociaciones con, nos asociaremos con instituciones y universidades de agricultura bien reconocidas en el mundo para hacer investigaciones y desarrollos de métodos de agricultura, de productos de agricultura, de usos de tecnología en la agricultura para aumentar nuestra producción, bajar nuestros costos y que el agricultor haga más ganancia y el consumidor consiga su producto a un precio amenable. Teaching of agriculture and agribusiness in schools. Hasta ahorita, sé que hay escuelas que ya enseñan la agricultura como parte de su matrícula. Un gobierno del PUP asegurará que en todas las escuelas se enseñen lo que es la agricultura y el negocio de la agricultura también, para que la gente prospere, para que la gente tenga esa base y ya le pierda ese miedo a la tierra y le pierda ese miedo a ese trabajo arduo. Improving storage and logistic facilities. Mejorar el sistema de almacenamiento y de logísticas para almacenar los productos agrícolas y también para distribuir esos productos en una manera eficiente que le llegue a los comerciantes y también a los consumidores. Yo les contaré, aquel día conocí a un señor que trabaja en uno de los bancos y él me estaba contando de que él tiene estudios en el almacenamiento de cebollas. Estudió en Cuba, pero regresó a Belice, no pudo conseguir trabajo en eso, el gobierno no ofrece oportunidades en eso, así que tuvo que tomar una posición en el banco, y dijo que era lo único que había disponible. Entonces, ¿qué pasó con eso? Esa vez, ¿se acuerdan? Hace unos años, cuando los agricultores de Corozal y creo que del Cayo también, tenían una producción tan grande de cebollas. Y en vez que el gobierno los ayude a distribuir eso, a que se venda a un buen precio y le llegue al consumidor beliceño, el ministro de Agricultura le dio contratos y concesiones a un familiar de él para importar cebollas desde Holanda y dejar a estos agricultores beliceños en el frío. Ese es un acto de corrupción y un crimen contra la gente de Belice. Y eso no va a suceder con un gobierno del Partido Unido del Pueblo. Apoyaremos al agricultor beliceño. Improve our trade and market intelligence for international access and find niche markets for the export of non-traditional commodities. Mejoraremos nuestros accesos a mercados a través de más conocimiento, mejorar nuestro conocimiento, aumentar nuestro conocimiento en otros mercados foráneos para poder aprovecharnos de las oportunidades que ofrecen esos mercados. Y también buscaremos mercados únicos para productos
que no son populares o tan comunes, para que podamos aprovechar de esos también, que esos rinden muchos mejores precios y más ganancias. Señoras y señores, este futuro gobierno del Partido Unido del Pueblo está serio en apoyar al agricultor y en hacer la agricultura un negocio rentable, un negocio viable y factible, donde el agricultor se asegurará de que recuperará su inversión y también hará una ganancia razonable vendiendo a un precio que es amenable al consumidor. Y así podremos elevarnos y ser un país autosuficiente con productos para exportación y así aumentar nuestra prosperidad y nuestros ingresos para nuestras familias beliceñas, donde todos los beliceños beneficiaremos. Así que gracias por estar con nosotros en este segmento de su show Al Punto. Welcome back to this third segment of our show, Al Punto. In this section, I want to base my discourse, my presentation, on a paper I read that was written by a professor, and it was about the economic history of Belize under successive governments over a 30-year period from 1989 to 2019. Este segmento lo basaré en un papel que leí de la historia económica de Belice
sobre una trayectoria de los últimos 30 años, de 1989 a 2019, que era el año pasado. Primeramente, voy a definir unos términos que usaré. I will first define and explain some terms that I will use, such as GDP. GDP is gross domestic product. What is the gross domestic product? The gross domestic product is the sum of the production of goods and services, and also interests of financial instruments and investments of the if the country has any abroad, of a country. So it's the sum of goods produced, services produced, and also any interests or gains on investments made abroad. That is the gross domestic product, the income of the country. El GDP es en el español le llaman el PIB, no el PIB, no PIB de cochino, el PIB es el producto interno bruto, que quiere decir que es la suma de todo lo que produce un país en términos de productos y de servicios, y también de réditos basados en si es que el gobierno tiene inversiones en otros países, los réditos, los intereses que colecta. En otras palabras, es la suma del ingreso del país a través de su producción de productos y servicios. También hay per capita income. The per capita income is obtained when you divide the GDP by the number of inhabitants, by the population number of the country. El ingreso per cápita se obtiene cuando divides el PIB, el Producto Interno Bruto del país, por el número de habitantes, por la población de un país, ¿no? ¿Y qué son estas medidas? GDP, per capita income, these are standard economic measures that are used by the World Bank, by economists in economics, to analyze, to evaluate the performance of a country, the standard of living of the people, the quality of life of a certain country, and also the comparisons they do if whether the standard of living is improving or if it's deteriorating. Así que estos son medidas que se usan por los economistas, el PIB y el ingreso per cápita, que se usan por los economistas para medir la estabilidad de los países, la estabilidad económica, el crecimiento, la calidad de vida de la gente. Así que el per capita income se aporciona una parte del producto total a cada ciudadano. That's what per capita is. You know, when you divide the whole GDP by the population, you get a sum that is, you could say, attributed to each citizen. And when it goes up, it signifies that the standard of living is improving. When that goes down, then it means that the standard of living is deteriorating. Now, this was very interesting because this professor did this 30-year analysis, and it based it on the performance of different governments from 1989 to 2019, and we will now see it through some graphs. So if you could show figure 1, graph 1.0, please, chart 1.0. Chart 1.0 shows that in 1989 to 1993, when the Right Honorable George Price, the leader of the People's United Party, when he was Prime Minister, the average annual percent growth rate during those years
was 9.7%. That means in 1990, the people lived 10% better than in 1989. In 1991, the people lived 10% better than in 1990, and so on. Then in the government changed in 1993 to 1998. That's the way politics goes. And then there was an average annual percent growth rate of only 1.12% during those 5 years under the leadership of the Right Honorable Manuel Esquivel. Then in 1998, the Right Honorable Said Musa became the Prime Minister. And during his first 5 years, from 1998 to 2003, the average annual percentage growth rate was 4.11% year over year. Then in his second term, from 2003 to 2008, the average annual percentage growth rate was 3.84% over those 5 years up to 2008. Now enter 2008-2009, when the actual Prime Minister, the Right Honorable Dean Barrow, becomes Prime Minister. During his first four-year term, from 2008 to 2012, The average annual percent growth rate was only 0.63% year on year, the lowest of them all so far. Then in his second term, which was just three-year term, from 2012 to 2015, we see that the average annual percentage growth rate was 1.96%. And then in 2015 to 2019, which is just last year, that average annual percent growth rate fell farther than the first term. It is just 0.21%. So, you know, we have this Prime Minister that is very effusive with very big words, fancy words. Says a lot of things and says the economy is growing so well, when the numbers show otherwise. The numbers show that, you know, the statistics show that under Dean Barrow, we have had the worst economic record in the history of our country. So if we see this other chart, figure 1.1. This gives you, so that you can elaborate, it is the detail of the first chart. So if you see, for example, and I'll go through it quickly because of time constraints. In 1989, there was an annual growth, that was under George Price, of 12.53. In 1990, 9.19%. 1991, 5.92%. 1992, 14.61%. In 1993, 6.22%. And that average is what comes up to the 9.7% in the George Price years. Now enter the Esquivel years. In 1994, annual growth, 1.66%. 1995 went up to 4.03%. 1996, 0.2%. 1997, negative 1.63%, the economy shrunk. 1998, 1.32%, that's when the Said Musa era kicked in. Then in 1999, there was a growth of 2.47%. In 2000, in the year 2000, there was a growth of 9.72%. In 2001, growth was 1.19%. In 2002, 3.58%, 2003, 3.52%. The second term of Said Musa, 2004, growth of 4.16%, 2005, 2.13%, 2006, 6.98%, 2007, 2.36%,
2008, 3.57%. Enter Dean Barrow government in 2009, the economy shrunk, negative 4.95%. 2010 went back to growth. It grew, the economy grew, the per capita grew 2.03%. 2011, 3.56%. 2012, 1.88%. Second term of the Barrow government, 1.4% growth. 2013, 2014, 3%. 2015, 1.49%. In this third term of the Dean Barrow government, 2016, growth of 0.88%. 2017, growth of 1.45%. Now look at this. 2018, negative growth. The economy shrunk in 2018 by 0.06%. And in 2019, the economy shrunk even further by 1.43%, negative 1.43% growth. That goes to show you one thing, that it goes to show you that the adage is true, which is said out there. When PUP in a government, people live better. When UDP in a government, they want to take everything for themselves. And that is true. The figures show it, the statistics show it, and these are figures from the World Bank. I forgot to mention that those two graphs there are from the World Bank. Esos gráficos son del Banco Mundial. Y esas estadísticas comprueban que bajo un gobierno PUP, la gente vive mejor. Eso es la verdad, se ha comprobado. Y este gobierno del UDP bajo Dean Barrow es el peor gobierno en términos de la economía. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que bajo él en tres periodos se disminuyó la economía, no hubo crecimiento en la economía. So, cuando hay un gobierno del PUP, hay actividad económica, hay inclusión para todos y hay innovación, hay ese ánimo para invertir y para hacer crecer la economía y que todos vivan mejor. When there is a PUP government, there is a vibrant economy. There's an environment for investment, an environment for job creation. People are at work. People make money under the PUP. So the decision is up to you, the next elections. And the difference is very clear that if you wish to remain in a shrinking, stagnant and shrinking economy, you can go ahead and vote for the UDP. But if you wish to have a vibrant economy where everybody prospers, then vote for the People's United Party. So that is the difference. That is what we have here. The figures show it, the statistics show it, that under the PUP, people live better. Thank you very much for being with us on On Point. Munchie for Orange Walk North. Hola, soy Ramón Cervantes, también conocido como Munchie. Por mucho tiempo, este gobierno ha abandonado el sistema de salud de los beliceños. Hicieron promesas que nunca cumplieron. Nuestra gente sufre y esto tiene que parar ahora. En las comunidades de Orange Rock Norte, como San José, San Juan, San Antonio, San Román, San Luis y otras, hay estaciones de salud que existen desde hace mucho tiempo.
pero no hay doctores, no hay enfermeras, ni equipo médico para atender a la gente. Cuando la gente y sus niños se enferman y necesitan atención médica, tienen que viajar hasta el pueblo de Orange Walk y esperar horas largas para ser atendidos. El Partido Unido del Pueblo atenderá y compondrá el sistema de salud de Belice. El plan es verifico y el compromiso es sólido. Por eso, yo apoyo fuertemente nuestro plan de salud, Plan Belice. Con este plan y con el Partido Unido del Pueblo, todos ganamos. Welcome back to your show, Al Punto. Bienvenidos otra vez, de nuevo a su programa, Al Punto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que hicieron sus comentarios, todos que hicieron share y like. Gracias a todos ustedes que sintonizaron con nosotros. Es un gran gusto estar con nosotros. Me acaban de avisar que en Orange Walk ya diagnosticaron 25 casos más del COVID-19. Así que por favor, continúe y aumenten sus medidas de precaución, lavando sus manos más frecuentemente, manteniendo la distancia social entre uno al otro y limitar sus movimientos a solo movimientos esenciales cuando necesitas salir de casa o del trabajo. Y por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias, los niños, los jóvenes, por favor, manténgase, no vayan a visitar a la abuelita tanto y así, especialmente si andan afuera y después van a la casa, no se mantengan cerca de la abuelita. So, thank you very much for being here with us, all those who gave us comments and likes and views once again. Thank you for being with us on your favorite show, Al Punto.